Lamas va a buscar su gol. El hombre que vino de Jujuy. Mano. Mano me pareció a mí. Ahí está. El árbitro le reclama en la mano. No la está cobrando. ¿Me la puede mostrar, por favor, Pollito? España, Álvaro Peña. Aguarda los defensores de Oriente. ¡Cuidado! ¡El Gato Fernández! Real, 25 minutos, 14 segundos. José Milton Melgar, camiseta número 8, hace estallar la barra de los descamisados. Ahí está Milton Melgar. Segundo tiro para el equipo de Oriente. Va a ser de derecha. La distancia prudente, unos 4 metros. Ordena el árbitro. Va Milton. Va a cobrar gol. Gol de Oriente. Colocó con mucha maestría Melgar. Sigue en ventaja Oriente 2-1. El fútbol apasiona al porteño, al nacido en esta hermosa ciudad de Buenos Aires. Apasiona más si juega Boca Juniors. Buenos Aires en fin de semana resume en espectáculos y deporte el exigente gusto de sus habitantes. A Milton Melgar padre y al hijo, fue la única mascota admitida en el estadio de Boca. No se permiten mascotas, pero sí Melgar se dio el lujo de llevarlo a su hijo. Y adviertan ustedes, todos los fotógrafos tras de Milton Melgar. Vamos a dejar intencionalmente el sonido ambiente para que usted advierta cuánto quiere la hinchada de Boca a Milton Melgar. Cuánto aprecia a nuestro futbolista. Al grito de boliviano, boliviano, y el bolita no se va, la hinchada boquense le dio el toque de emoción a los minutos previos al partido. Y adviertan cómo lo persiguen a Melgar. Todos los fotógrafos quieren sacarse con él una fotografía, los reporteros gráficos. Vayamos a este documento histórico. Es impresionante. Milton Melgar es ídolo en Boca Juniors. Lo confirma plenamente el jugador de mayor categoría en este momento en el equipo más popular de la Argentina. Requerido por los fotógrafos, no solo para una fotografía, sino para que también ellos se saquen una foto con Milton Melgar. En Boca Independiente. Milton Melgar y la cámara de ATV con Nelson Bernal acompañando al boliviano José Milton Melgar Soruco, jugador de Boca Juniors. La
acompañado permanentemente. El Oriano, por los reporteros gráficos, es el más solicitado, el más fotografiado en Boca Juniors. Ya es domingo, día de fútbol, día especial para Boca Independiente. Día en que las hinchadas palpitan, alentando a su club, buscando la victoria. Con una de las más grandes estrellas del fútbol argentino, Milton Melgar, el número 8 que triunfa en el fútbol argentino. En una tarde muy primaveral, después de haber estado presenciando el partido que ganó Boca Juniors el pasado domingo, aquí tenemos a Milton Melgar de Boca Juniors, la estrella de Bolivia en el fútbol argentino. Hola, Milton. Hola, ¿cómo está? Un saludo cordial a toda la gente de Bolivia y agradecido de su presencia aquí en Buenos Aires de ustedes. Que creo que ahora ya lo pasé todo y en la cuestión física me siento muy bien y espero levantar mi nivel de aquí en adelante, ¿no? Bueno, a nosotros hemos sido testigos de toda la campaña de Milton Melgar en Boca Juniors. Realmente en el estadio de Boca y cuando Boca Juniors está de visitante, siempre Milton Melgar recibe el aplauso del público argentino, ya que hace mucho tiempo que un futbolista de Bolivia no estuvo triunfando, aparte de Erwin Romero en un tiempo y Aguilar en Ferro. Ahora sí tenemos realmente el triunfo de un jugador boliviano en Boca Juniors. En un momento difícil para Melgar, cuando se iba ya de Boca, usted vino y dijo: no, yo no quiero a Melgar. Y creo que ha respondido a esa confianza que usted ha depositado en él. Usted le ha dado la dosis de seguridad que necesita un futbolista, y aquí en Boca vemos y advertimos que se trata de un jugador importante. Sin ninguna duda, creo que no solamente para Boca, sino se ha transformado en una de las figuras importantes del fútbol argentino. Cuenta con dos cosas que son fundamentales para poder llegar a ser grande. En primer lugar, las condiciones, su talento, todo lo que trajo de su Bolivia, lo trajo todo. Y además aquí la predisposición de integrarse colectivamente a un estilo futbolístico, de ser un hombre cabal, predispuesto siempre al sacrificio, sí, al sacrificio de que le toca posiciones muy duras, donde hay que trabajar mucho, y que le ha agregado, insisto, una disciplina y un excelente compañerismo a todo esto. Por eso creo que ha triunfado. Ya nadie puede discutir a Melgar, ni mucho menos, al contrario, todo el mundo está muy feliz de que Melgar esté en Boca, y ojalá, insisto, ojalá que Melgar quede en Boca, porque pienso de que irse de Boca para Melgar sería una gran oportunidad si le tocara viajar a Europa a jugar en el extranjero. No creo que haya ningún club como Boca Junior que pueda, donde él pueda vivir con tranquilidad, ¿no? Ya ha hecho sus amigos, sus afectos, la hinchada lo quiere. No, me gustaría que le tocara empezar de nuevo. Para un futbolista que viene de un fútbol que no es tan promocionado como el boliviano, llegar a la Argentina y a Boca Junior y encontrar el respaldo de un César Menotti implica muchas cosas. Y creo que al momento Melgar no ha defraudado. Para nada, para nada. Insisto en lo que le dije, yo estoy muy feliz de contarlo en mi plantel como un jugador indiscutido. Y todavía creo que tiene muchas cosas para crecer. Empezaremos, si me toca que Melgar esté el año próximo conmigo, es decir, mi obsesión será de que Melgar, además de todo lo que ha hecho a favor del equipo, sea un jugador de un promedio de 10, 12 goles por campeonato, y entonces sería una gran figura internacional. Hoy estamos aquí en Buenos Aires, en la cancha de Boca, y apelamos al concepto, al criterio y a la opinión de uno de los periodistas más destacados en la Argentina, narrador de América, José María Muñoz. Esta es la televisión de Bolivia, Sistema ATV, Canal 9. Muy buenas tardes, José María. Buenas tardes para todo el pueblo hermano de Bolivia, muy feliz de estar frente a estas cámaras y hacerles llegar un abrazo muy sincero a ese querido pueblo que tanto quiero. Para los bolivianos, el Boca Independiente tiene una particularidad muy grande. Hoy va a jugar con la camiseta 8 en Boca Juniors, Milton Melgar. ¿Qué es Milton Melgar en este momento en Boca, José María? El hombre clave. Sin ninguna duda es el hombre clave. Por él pasan todos los balones. Es el armador, diría, de Boca Juniors. Ustedes, si toman un lápiz y un papel y van tachando con líneas como hago yo, las veces que entra en contacto con la pelota, se van a dar cuenta que es el jugador de Boca que más veces toca el balón, con más salida, con un trabajo atrás. Lo van a ver defendiendo y lo van a ver atacando. No es un hombre para definir, cuidado.
pero él hace definir. Para mí es un jugador talentoso, que si bien es cierto no es un jugador de cambio de ritmo permanente, pero ese andar sereno de ajuste de pelota es lo que le está dando a Boca la serenidad y la calma en el medio campo. Sobre todo porque él es el que logra el equilibrio ante la velocidad, los piques espectaculares de Tapia o el cambio de posición en el frente de ataque de los dos punteros que son Graziani y Coman. Todo bien, la verdad, desde que un principio de que llegué a la Argentina hasta ahora me salió todo bien. Estoy muy contento de haber representado este país que me dio nacer, ¿no? ¿Esa gente aquí en La Paz que ha seguido paso a paso lo que hace Boca, lo que hace Milton Melgar en Argentina? Yo agradecerle totalmente por todo el apoyo que me dieron, por ese cariño que yo sentía estando allá, porque sabía de que estaban mirando y atento a qué es lo que podía hacer yo allá, y ese apoyo fue importante para mí. Entonces yo agradecerle a toda la gente de Bolivia, a toda la gente de La Paz.